Lente Regional, noticias y opinión. Gracias por seguirnos en lenteregional.com. Todo está listo para que la ciudad de Florencia sea nuevamente el escenario de la séptima versión del Festival Audiovisual Mambe, una iniciativa de caqueteños. Me acompaña Fabio Valderrama, él es uno de los organizadores. Fabio, bienvenido, cuéntenos cómo va todo para el festival. Muy bien, pues estamos esperando, ya tenemos la convocatoria abierta para cortometrajes y para fotografía. Tenemos varios premios, tenemos un premio que es una beca en Congo Films para las personas que participen aquí regionales, y tenemos 2 millones de pesos para la convocatoria internacional. Invitados, ¿de cuándo a cuándo es el festival? Del 5 al 9 tenemos nuestro festival, tenemos invitados de Argentina, de Bolivia, vienen personas que organizan el Bolivia Lab, que es un mercado audiovisual latinoamericano, tenemos personas de España, una productora de España que trae una película a presentar que se llama Hijos de la Tierra. Vamos a abrir con la película El Sendero de la Anaconda y vamos a tener aquí el director de la película, y vamos a tener a la productora de Laberinto, que es la productora que realiza esta película. ¿Y qué lugares van a realizar el festival? ¿Quiénes son los invitados, los interesados? ¿Cómo pueden conseguir información? Pueden visitar nuestra página de la fanpage o en www.festivalmambe.org, que es nuestra página web. Ahí pueden descargar los formularios de inscripción para inscribirse. Ahí tenemos también nuestra programación digital. Les explicamos que no vamos a tener impresiones de programaciones ni publicidad en papel, pues porque somos un festival ambiental y étnico, entonces queremos que la gente descargue su publicidad y su programación en los celulares. Y los lugares, vamos a estar en la Universidad de la Amazonía, en el Auditorio Ángel Cuniverti, en la Sala Manigua, en la Sala Cananguchal y en el Punto Vive Digital de la Sede Centro. Ahí vamos a tener un taller de sonido, de paisaje sonoro para las personas que quieran aprender a hacer sonido para las películas. ¿Cuál es la importancia de este festival y cómo se sienten ustedes ya de tener la séptima versión? Bueno, pues estamos muy agradecidos porque tener una séptima versión de un festival, a la lucha diaria y en verdad el apoyo de las personas y el apoyo de los patrocinadores. Es importante tener el apoyo del SENA, por ejemplo, y de la Universidad de la Amazonía, pues que son como las academias que abarcan casi del departamento y pues que son como las instituciones académicas más importantes de la región, y tener el apoyo de ellos para nosotros es importantísimo. Tener el apoyo de la GIZ, de la Cooperación Alemana, de la Fundación Bol, o sea, esto hace posible que el festival tenga una madurez y tenga una solidez y que ya tengamos un ADN ya más construido de nuestro festival. Ya nuestro festival es solamente étnico y ambiental y le estamos apuntando a eso, a preservar la naturaleza. Tenemos un concurso de fotografía bellísimo que lo patrocina la Reca Quetapaz y es sobre la red sobre la deforestación. Entonces, pues queremos que los chicos también se apunten a esto, como a concientizarlos en eso, en esas problemáticas que tenemos. ¿Qué significa tener un festival audiovisual en Caquetá? No, pues significa, yo creo que tener mucha constancia y mucha perseverancia. Creo que es un trabajo que no es en vano. O sea, creo que los chicos tengan la oportunidad de recibir talleres gratis y ver películas que no llegan aquí. Es gratificante. Yo creo que se ha sentido como que le ha llegado al corazón el festival a las personas y que las personas cada año esperan el festival. Y aprovechamos el espacio para que le den gracias a los patrocinadores. ¿Quiénes son los que hacen posible este festival? Uh-huh. Bueno, primero que todo, muchas gracias al SENA, gracias a la Universidad de la Amazonía. El ICDT también nos está apoyando este año. La GIZ con su proyecto Ambero, y tenemos la Heinrich Böll Stiftung, que es una fundación ambiental también alemana, ellos también nos apoyan. Tenemos restaurantes como Luna Bella, tenemos restaurantes como Cucara Pub, tenemos también restaurantes como Florafit, los hoteles, La Calera, La Casa Campesina. O sea, hay muchas personas que se están vinculando, creo que se me quedan muchos, pero va a salir en nuestra publicidad, en la fanpage, van a estar ellos ahí, y en cada una de las proyecciones vamos a estar mostrando para que la gente sepa quiénes son las personas que apoyan y que hacen posible también este festival, porque este es un festival que no es solamente de nosotros los organizadores, sino que es un festival de todos. O sea, porque todos hacemos el festival, yo creo. Y finalmente invitemos a la gente para que disfrute de las películas, también para que se animen y se inscriban a los talleres. Ok. Invitamos a todos los que están viendo Lente Regional para que vean, participen en nuestra programación. Tenemos muchas películas, tenemos 2 películas diarias durante 5 días, tenemos una fiesta de cierre, tenemos una clausura donde vamos a entregar nuestros premios y vamos a decir quiénes son los ganadores.
Muchas gracias a Fabio Valderrama, uno de los organizadores del Festival Audiovisual Mambe, que ya este año llega a su séptima versión y que se va a realizar del 5 al 9 de noviembre aquí en la ciudad de Florencia. Una iniciativa que por supuesto vamos a estar apoyando para que ustedes conozcan todo lo que pasa alrededor de esta actividad, de este festival que ya tiene un reconocimiento a nivel nacional e internacional. Con la cámara de John Freddy Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para la Lente Regional Noticias y Opinión. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Y del Caquetá para Colombia, ¡Guaro de Oro! Oye, qué parranda sabrosa. A mí si me van a servir un guaro sabroso en la vida, sírvanme Guaro de Oro. Guaro sabroso en la vida, carajo. Guaro o de oro. Soy parrandero, yo quiero un guaro de oro, yo quiero un guaro del bueno, guaro de oro, el sabor de nuestra tierra, apoyemos lo nuestro, guaro de oro.